Hola, mi gente linda, ¿cómo están? Esperando que estén muy, muy, muy bien. Hoy es la oportunidad perfecta, ya que estamos comenzando un año nuevo, 2021, y todavía estamos en el primer mes del año. Es la oportunidad perfecta para comenzar la organización en nuestros hogares acerca de documentos importantes que tengamos que organizar, que tengamos que escoger los que nos sirven y los que no nos sirven. El día de hoy quiero compartirles cuatro tipos de organización. Es muy importante para cada uno de nosotros, para ti y para mí. Es muy importante tener siempre nuestros documentos guardados en un lugar que toda la familia sepa dónde están. Y el día de hoy les quiero compartir lo que yo pongo en práctica dentro de mi hogar. Acompáñenme. El primer consejo que hoy les quiero compartir es este. Recogemos todos los días el correo, ¿verdad? Por lo general, muchas familias en diferentes países y más en los Estados Unidos tenemos correo de seguro todos los días de nuestras vidas. Y ustedes miraron el día de hoy cómo fui y recogí mi correo. Y lo tengo aquí. Lo que yo hago inmediatamente de venir de recoger el correo es esto. Sorteo mi correo. Lo más importante y lo menos importante. Aquí está esto. Estos son cosas que no me sirven para nada, son anuncios, son magazines, a veces los miro, a veces no los miro, pero son menos importantes. Lo que no me sirve definitivamente va a la basura y lo hago inmediatamente de tener el correo en mis manos. Llegando a casa, lo primero es sortearlo y tirarlo a la basura y dejar lo más importante. Uno de los consejos que yo les doy es que si pueden pagar sus biles inmediatamente que ustedes llegan de recoger su correo, yo lo hago inmediatamente y salgo ya de eso. No gasto estampilla y lo hago en línea. Tenemos que ir con la tecnología, ¿verdad? Ahora en estos tiempos tenemos que ser más minimalistas en ese aspecto. Es muy importante. Otro consejo es que así nos economizamos pagar la estampilla para enviar cualquier carta por correo, cualquier pago que vayamos a hacer o cualquier tipo de correspondencia. Necesitamos de seguro una estampilla y haciéndolo en línea nos ahorramos esa transacción y ese gasto de la estampilla. Bueno, les quiero dar el segundo consejo. El segundo consejo es muy importante. Mi segundo consejo de organización para todos ustedes es el siguiente. Es muy importante tener todos nuestros documentos de vida organizados en un solo lugar. Esto es algo muy responsable de parte de nosotros al tratarse de documentos importantes que tenemos que cuidar y tenemos que saber dónde guardarlos siempre. Y el día de hoy les quiero compartir lo siguiente. Primero que todo les quiero comentar que tal vez ustedes se preguntan, ¿qué son documentos de vida? Bueno, los documentos de vida pueden ser partidas de nacimiento, certificados de matrimonio o Social Security, pasaportes, cosas importantes que tenemos que guardar y que tenemos siempre, siempre tenerlos reunidos en un mismo lugar. Y el día de hoy les quiero compartir algo que mi esposo muy inteligentemente lo pensó. Esto no fue mi idea, fue idea de mi esposo. Y el día de hoy se los quiero compartir. Mire, esto es una cajita totalmente económica, de lo más económico que puede haber, porque ni siquiera tiene seguridad, es de plástico, es súper liviana
Y nosotros aquí siempre, siempre tenemos lo más importante, lo más necesario, como partidas de nacimiento, certificados de matrimonio, como les mencioné antes, y nuestros pasaportes, nuestro Social Security, a veces tal vez copias de IDs, ¿verdad? De nuestras identificaciones o como le llamen en sus países, puede ser cédula de identidad o puede ser la cartilla electoral, como se les diga en cada país. Es diferente el nombre, yo lo sé. Así que lo más importante es reunirlos en un solo lugar, porque no es bonito tener la partida de nacimiento de Juan abajo en el mueble de la cocina, ¿verdad? La partida de nacimiento de Yadira en el mueble de la sala, ¿verdad? ¿Verdad que no? Eso es un verdadero desorden. Entonces, cuando las familias nos podemos unir y podemos tener mejor control de nuestros documentos de vida, es importante hacerlo de una manera responsable y de una manera segura. Así que esta es mi segunda idea de organización. También, con referencia a los taxes nos dan a veces muchos documentos, ¿verdad? Reportamos nuestros taxes y salimos tal vez de las personas que nos hacen nuestros impuestos con muchos documentos que nos acumulan demasiado. Nos van haciendo año con año el montón de documentos. Bueno, el día de hoy quiero decirles que eso lo pueden tener ustedes también en línea. Tenemos que ir con la tecnología. Los que más puedan, es necesario que esos pasos importantes siempre los tengan archivados en línea y al momento de que los necesiten, imprimirlos. Es mejor, los hace ser de una manera más minimalista en sus hogares y no acumular los rollos de documentos que casi nunca los ocupamos, solo cuando los necesitamos. La tercera forma de organización que les quiero compartir también es para todas las personas que tienen negocios. Las personas que tenemos negocios tenemos que ser muy, muy ordenadas y saber específicamente dónde guardar documentos importantes de personas que nos confían esos documentos, que no pueden andar tirados por todos lados y no podemos jugar con eso. Entonces, aquí les quiero compartir cómo yo he podido llevar toda la organización de todas las familias de mi guardería en esta pequeña gaveta. Es fácil, sencillo, es un organizador y aquí llevo yo todos los datos ordenadamente de todas las familias con nombres específicos y aquí está todos los documentos importantes de mi negocio en solo esto de aquí. Miren, fácil y sencillo. Me vienen a inspeccionar y todo está listo, ordenado por nombre y archivado como debe de estar. Eso es algo muy importante que todos los dueños de negocios tenemos que tener. Y se nos hace súper fácil a la hora de hacer nuestros impuestos. Es muy, muy importante. La número 4, pero no menos importante, es donde yo archivo las recetas de cocina. Hoy en día, como ustedes saben, no necesitamos tener muchísimos libros ni muchísimas recetas imprimidas, ¿verdad? Sí. Pero por lo general a mí me gusta tener las mejores. Miren, me encanta, como decir, una ensalada saludable, que me encanta, es súper deliciosa esta. Unos muffins de blueberry, súper saludables también. Esta brownie, que es una delicia, solo con ingredientes saludables. Así que lo más importante y lo que yo ocupo, también acumulo algunos menús de restaurantes que son los preferidos. A veces en las tardes no queremos cocinar y simplemente pues llamamos, ¿verdad? Y hacemos la orden. Y me gusta tener los menús, las recetas y, por supuesto, algunos libros de mi preferencia, ¿verdad? Que son los que más ocupo, pero ya no es necesario acumular
la cantidad de libros, ya no es necesario de imprimir tantas recetas, porque ya sabemos todos que en el internet está y hay de todo y para todos. Así que este es mi forma de organizar mis documentos en la cocina, lo más importante y lo más necesario. Se los comparto con mucho cariño. Bueno, y aquí les quiero compartir una forma de organización extra. Esta va a ser algo extra de mi parte para ustedes. Aquí les comparto que aquí en esta gaveta tenemos la información de todos los equipos que tenemos en nuestra casa. Tenemos manuales, tenemos garantías, incluyendo también los muebles, algunos muebles. Así que aquí está todo, los manuales que necesitamos tener al día para ver cómo funciona cada uno de ellos si en un dado caso se llega a echar a perder algo. Así que les dejo aquí esta extra con todo mi cariño, espero lo pongan en práctica ya que el año 2021 está comenzando. Bueno, mi gente linda, recordemos que el 2021 es un año para reorganizarnos, para reinventarnos y aquí les dejo los mejores consejos de mí para ustedes. Esto de seguro que viene con éxito. No se olviden de comenzar. Todo mi cariño y todo mi amor para todos. Karen Lu Vlogs. Y arriba esos gorditos. No se olviden de dejar esos gorditos. Corazones con mucho glitter.